Muchas gracias por estar hoy presentes en este evento, en este homenaje. Mis palabras como decano de la facultad van a ser muy breves. Lo importante acá es el homenaje en sí mismo y las presentaciones de las nuevas instalaciones del Instituto de Investigaciones de nuestra facultad. Yo me quiero referir al significado y el sentido que tiene este momento, en el cual le vamos a rendir homenaje a Adolfo Prieto, un merecido homenaje por parte de nuestra facultad. Y presentamos en sociedad las nuevas instalaciones del centro o del Instituto de Investigaciones de nuestra facultad, que no por casualidad o por obra del azar se denominan y llevan el nombre de Adolfo Prieto. Yo creo que este es un acto, un evento eminentemente universitario, fundamentalmente universitario. ¿Y por qué? Si bien es difícil definir qué es lo universitario, es muy difícil también definir qué es la universidad, creo que hay un aspecto central y medular a la definición del universitario y la universidad, que es el conocimiento. Podemos divergir y podemos analizar los distintos modelos universitarios a lo largo de la historia, las distintas concepciones, las distintas percepciones, las distintas interpretaciones de lo que representa la universidad, pero nunca podemos excindir la universidad del conocimiento, de la transmisión de conocimiento, de la docencia universitaria, de la formación y los procesos formativos de los cuales Adolfo fue fundamental y medular, pero también de la legitimación y producción de conocimiento. Justamente la universidad, como institución de la sociedad, tiene su sentido o cobra sentido cuando transmite, legitima y produce conocimiento. Si no, carece de todo sentido. Y justamente Adolfo Prieto representa nuestra mejor tradición en ese sentido. La mejor tradición de lo que es el maestro, la mejor tradición de quien transmite el conocimiento, pero también de quien ha sido artífice y protagonista de la producción intelectual, de ir corriendo los límites de lo pensado, ir corriendo los límites del conocimiento establecido, discutiéndolo, polemizándolo. Por lo tanto, él forma parte de nuestras mejores tradiciones, de la mejor tradición, y en este caso, de la mejor tradición de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario, que no es poco decir. Claramente, su figura trasciende las paredes simbólicas de nuestra facultad y de nuestra universidad. Pero para nosotros es muy importante que sea parte de nuestra historia y es muy importante que sea parte de aquello que reivindicamos. Y también habilitamos nuevas dependencias para nuestro Instituto de Investigación. Porque eso también implica mirar al futuro, poder proyectarnos al futuro para seguir cumpliendo con el mandato que tiene la universidad. Y mucho más el mandato que tiene la universidad pública, que está sostenida por el erario público y está sostenida por el esfuerzo de una población que no siempre la pasa bien. Por lo tanto, la universidad en general, como esencia o como naturaleza universitaria, pero la universidad pública en particular, tienen la obligación y el deber de cumplir su función social, que es justamente la de transmitir, producir, legitimar, correr las barreras del conocimiento. Y eso lo hacemos sosteniéndonos sobre nuestras mejores tradiciones, lo hacemos sosteniéndonos sobre nuestras propias historias. Somos lo que nuestros antecesores han hecho de nosotros, claramente. Y justamente Adolfo Prieto es un claro ejemplo de ello. Pero también tenemos la obligación y el deber de mirar hacia futuro y honrar ese pasado y honrar a esos próceres, transformando y construyendo una mejor sociedad. Y eso lo vamos a hacer si producimos conocimiento. Eso lo vamos a hacer si tenemos producciones intelectuales. Somos capaces de honrar el sentido y el ser universitario. Es por eso que para mí, como decano, es un orgullo. Y quiero también agradecer profundamente, lo debía haber hecho al inicio, lo hago ahora, agradecer a la familia Prieto, a Agustina, a Martín. Es algo que venimos trabajando y que venimos pensando desde hace tiempo. Distintas circunstancias lo demoraron, pero aquí estamos y creo que lo estamos haciendo de la mejor manera. Agradecer a Beatriz Sarlo, a Carlos Altamirano, por la predisposición de poder estar hoy aquí. Para nosotros es muy importante que ellos estén aquí. Le da el tenor
al homenaje que debe tener y jerarquiza el homenaje. Y para nosotros es un verdadero placer y una gran alegría poder compartir este momento. A Nora, que va a hacer las veces de moderadora, sé que no es una tarea fácil, pero sé que lo va a hacer excelentemente bien y le estamos profundamente agradecidos. A la dirección de la Escuela de Letras, nuestra querida Escuela de Letras, a Marcela Sanín, su directora, a Marcela Coria, subsecretaria técnica, a cada uno de ustedes, pero muy especialmente a muchos docentes, investigadores, que yo en lo personal y la facultad en general reconocen y reivindican, que a lo mejor ya están jubilados o no vienen con tanta asiduidad, pero para nosotros es muy importante que hoy estén acá. Realmente me llena de gozo y me produce una gran satisfacción y estoy seguro que no soy el único que tiene este sentimiento ante esta situación y este evento. Y creo que el homenaje y la talla de quienes concurren para el homenaje amerita y justifica plenamente que estén hoy en la facultad. Así que mi reconocimiento para todos ustedes, cada uno de ustedes saben a quién me refiero y lo hago de corazón. Y bueno, no queda más que disfrutar, de invitarlos a disfrutar de un momento que creo que es único y que creo, estoy absolutamente convencido que este momento que tenemos el privilegio, en el cual tenemos el privilegio de participar, va a ser un jalón más en la hermosa, en la rica y en la potente historia de la Facultad de Humanidades y Artes que a todos nosotros nos enorgullece. Así que muchas gracias. Voy a hablar en nombre de mi familia, de mi madre, mi hermano, nuestros hijos, mi tía Marcelina, que también está presente, los hijos políticos de mi padre, que también están presentes aquí. Y lo voy a hacer porque queremos agradecer, por supuesto, esta forma de homenaje a mi padre, a su trayectoria, a su vínculo con la facultad. Y quiero agradecerlo porque mi padre tuvo una relación densa, compleja, difícil, de mucho amor y de muchas idas y vueltas con esta facultad. Mi padre se renunció a esta facultad en el 66, fue echado de esta facultad en el 77, y sin embargo, cuando sus hijos quisimos, le anunciamos que íbamos a estudiar acá, no puso absolutamente ninguna objeción. Creo que le pareció que era el lugar natural para que sus hijos estudiaran. Y eso me parece que habla de ese vínculo que tenía con esta facultad. Quiero agradecer porque están aquí presentes discípulos, discípulas de mi padre, amigas, amigos de toda la vida. Están también los hijos de amigos y amigas que ya no están y a quienes en mi familia todos recordamos siempre. Están los amigos de Martín y los amigos y amigas mías también, y eso es algo que, digamos, que vale y que se siente. Y también está hasta un médico de mi papá, para que vamos a poner las cosas, digamos, de este público que ha venido hoy aquí. Por supuesto, agradecer la presencia de Carlos y Beatriz y de Nora, de quien yo siempre pienso si no deberíamos incluirla en la declaratoria de herederos de mi papá, dado esa especie de rol de hija putativa que se ha sabido ganar. Agradezco entonces y voy a leer dos líneas de algo que escribió mi padre en una carta que nos mandó a mi hermano y a mí, una de las pocas cartas que nos mandó a los dos juntos, pero es algo que habla de la investigación, de lo que a mi papá le provocaba investigar. Esta carta es una carta que escribe desde Gainesville, apenas llegado de Berlín, ¿no? Donde había ido a buscar los materiales con los que después escribió el discurso creyista en la formación de la Argentina moderna. Y nos dice mi padre: Berlín fue una verdadera fiesta para mí.
y ahora entre signos de admiración. Tener toda la biblioteca Lehmann Nietzsche a mi disposición en un gabinete y 4 semanas enteramente libres para examinarla. Sé que puede parecer exagerado cualificarlo de fiesta, pero para mí lo fue, como lo fue discutir con Lozada y sus estudiantes de seminario mi proyecto de trabajo. Así sentía mi padre la investigación, así creo que la sentimos sus hijos y sus discípulos, como una fiesta y como un lugar donde uno puede discutir, disfrutar, de hablar, de proyectar con los colegas y también con los jóvenes, con los que siguen. Gracias y cedo la palabra. Bueno, ¿qué significó la llegada de Adolfo y de Negra en 1959 a esta facultad y a esta ciudad? Citar palabras programáticas de Prieto, que me parece que es el mejor modo de evocarlo hoy, cuando esta facultad finalmente lo homenajea a él, que fue el responsable del mejor capítulo de su historia. Antes voy a hacer un preliminar independiente y voy a leer, es necesario leer porque se trata de datos y se trata de la palabra de Adolfo y se trata de tratar de manejar mis nervios también. Entonces, Prieto publicó en 1954, a los 26 años, su primer libro, Borges y la Nueva Generación. Lo escribió en Buenos Aires, en una pensión de Hipólito Yrigoyen al 1900, donde vivió desde que llegó de San Juan, y en hojas membretradas del Sindicato del Cuero, que le proporcionaba Julio Borrego, su compañero de pieza y secretario del gremio. Borrego se interesó un día por la tarea del joven escritor y le preguntó quién era Borges y dónde vivía. Cerca de la Plaza San Martín, contestó Adolfo, y Borrego, rápido en la réplica y en la anécdota indeleble, le lo aconsejó. Ah, oligarca, dele con todo, profesor. Y Prieto le dio con todo, aunque por muy distintas razones a las del peronista Borrego. Unas que tenían al existencialismo sartreano como respaldo y compromiso moral. Fue ese primer libro el que jóvenes estudiantes de esta facultad llevaron a una asamblea para propiciar la candidatura de Prieto a decano. Me lo contó Gladys Rimini, que era alumna entonces y después fue secretaria académica durante la normalización iniciada en 1983. Teníamos que ir a una asamblea general para sostener su candidatura, me dijo Gladys, y la verdad es que no sabíamos mucho quién era Adolfo Prieto. ¿Qué teníamos? Su libro, el libro de Borges. Y con el libro de Borges llevamos la asamblea adelante y la ganamos. Me encanta esta anécdota y quiero propagarla. Me encanta que una asamblea y un libro estén ligados decisivamente en el origen de la edad dorada de esta facultad. Y que además se trate de ese libro, que era el de una generación también decisiva en la historia cultural de este país y de esta ciudad. Entre sus muchos efectos imprevistos, el Borges de Prieto sumó uno nunca recalcado hasta el momento. Ofreció, en las raras entre líneas, rarísimas entre líneas, que los estudiantes de entonces supieron leer y recrear, un programa ideológico, académico y político. Adolfo Prieto fue decano de esta facultad, director del Instituto de Letras y profesor de literatura argentina desde 1959 y hasta el golpe de Onganía en 1966. Aquí desplegó una gestión colosal y de múltiples aristas que cambió radicalmente los modos de enseñar, leer e investigar e inició una tradición local que retomaba postulados de la generación denuncialista. A finales de los años 50, en la facultad se cursaban las carreras de filosofía, letras, historia, psicología, bellas artes y música, pero su organigrama contemplaba varios institutos de investigación, el de letras que Prieto dirigió y los de historia, filología moderna, filología clásica, antropología, sociología, psicología y filosofía. Durante el decanato de Prieto, estos institutos adquirieron una relevancia notable.
Se jerarquizaron sus funciones administrativas con horarios fijos del director, el secretario técnico y el ayudante. Se exigieron planes y memorias de trabajo anuales que contemplaban organización de cursos, seminarios, concursos de pasantes, acciones de extensión, incremento del acervo bibliográfico en las bibliotecas especializadas, trazados de líneas de estudio, transferencias de resultados y publicaciones y, sobre todo, la promoción de alumnos avanzados y graduados en las distintas investigaciones. Fin último de una política académica que asumió, como nunca, la responsabilidad de formar nuevos profesionales críticos, residentes en la región, dispuestos a tomar cátedras y cargos, a relevar con excelencia y a su turno a profesores veteranos y viajeros. Es necesario reconocer, escribe Prieto en un informe del decadato de 1961, la vigencia del más antiguo problema de esta facultad. El número de profesores no residentes, pese a la buena voluntad y eficiencia con que aportan su colaboración a la casa, incide de modo desfavorable en el desarrollo de las actividades docentes. Cargos de dedicación exclusiva o de semidedicación, contratos que contemplen el actual costo de vida, son las únicas soluciones a la vista. Los poderes públicos y las universidades tienen la última palabra. Alertado, primero como estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires y después como profesor en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, de las insuficiencias formativas, bibliográficas, teóricas, curriculares de estudiantes y graduados, Prieto aprovechó sus funciones regentes para idear, presupuestar y gestionar planes paliativos que, al tiempo, exigían a los docentes nuevos estándares de formación y estudio y les procuraban horas de trabajo. Su entusiasmo es muy ostensible en la correspondencia que mantiene con su amigo Rodolfo Borello. El 13 de agosto de 1963 le describe un esquema de cursos concebido a nivel nacional que, aunque no llegó a realizarse, ilustra el empuje y la vitalidad de su ideario académico y la claridad estilística con que lo formulaba. «Estoy madurando una idea», escribe Prieto, «que puede pecar en principio de ambiciosa, pero esta vez no quiero descartarla sin antes probar cuáles realmente son las fuerzas negativas que la resisten». Todos sabemos y padecemos las enormes deficiencias de nuestra formación universitaria. Pues demos un paso para salir del pantano. He aquí el proyecto en general. Dictar en Rosario un curso de duración de 2 años en nivel de posgraduados sobre problemas de teoría y de investigación. Los graduados pertenecerán a todas las facultades de Filosofía y Letras del país, pero deberán estar becados por ellas, de modo que su dedicación sea exclusiva a esta tarea. También los profesores dictantes serán contratados a este solo efecto. Rosario pagará a los profesores y ofrecerá 4 becas, y las demás facultades 1 o 2 becas, con lo que se conseguiría un plantel de 10 a 15 becarios. Pero no es sobre la organización que quería hablarte, sino sobre la idea en sí y sobre su necesidad y practicabilidad. Me interesa muchísimo conocer tu opinión. No pienses en las dificultades económicas, de esa me encargo yo. Y si, a la postre, ellas hacen fracasar el programa, mala suerte. Es necesario idear y proyectar. Pero volvamos al otro asunto. ¿Cómo organizar un programa de estudios atractivo y que realmente saque del pantano a nuestras carreras y a su excelente método para matar todo germen de inquietud en el campo de la investigación y la crítica? Además de proyectarlos a gran escala, él mismo, como profesor de seminarios de investigación, concretó los ajustes teóricos e historiográficos que traía más que de su paso por la Universidad de Buenos Aires, de su experiencia como escritor y crítico denuncialista. Un modo de esbozos sociológicos y refinamientos textuales de entender el imperioso lazo entre cultura y sociedad. Prieto abrió estos seminarios en el Instituto de Letras apenas llegado y ya en 1965 encomendó por primera vez bajo su coordinación el dictado a 3 egresadas de la casa, María Teresa Gramulio, Josefina Lurmen y Norma de Sinano. A partir de estas clases,
Las jóvenes catedráticas redactaron y publicaron sus primeros escritos. Así operaba el dispositivo Prieto y con excelente resultados críticos. La docencia instaba a investigar e investigar instaba a escribir. Dichos de Ludmer. Adolfo Prieto, que sacaba la revista del Instituto de Letras y estimulaba mucho a los jóvenes para que escribieran, me publicó mi primer artículo. Y de Norma de Sinano. Nos empujaba a escribir. Nos decía, siéntese y escriba. Por impulso de Prieto, los estudiantes de Rosario pasaron, como recordó María Teresa Gramuglio, de los manuales a los estudios especializados. Uno de los proyectos interdisciplinarios más ambiciosos, porque Prieto supo de entrada nomás que solo el riesgo y la ambición institucional podía proteger su gestión académica del letargo burocrático, ligó a los institutos de investigaciones de historia, antropología, sociología, letras y psicología. Fue el del Valle de Santa María. En carta del 31 de enero de 1960, Prieto le cuenta a Borello: te adjunto el proyecto de investigación en el Valle de Santa María, magna empresa en la que se meterá la facultad por 2 años. En serio, estoy muy entusiasmado con la cosa. Es la primera vez en el país que se hace algo semejante y muy probablemente en Sudamérica, al menos con este criterio de estudiar un área cultural exhaustivamente. Este año se invertirán 500.000 pesos en las investigaciones, en la parte arqueológica e histórica, y luego se seguirá con los aportes de los institutos de sociología y psicología. También las letras pondremos nuestro granito de arena. Por lo pronto, este año dictaré un curso sobre literatura tradicional y folclore. El conjunto de las investigaciones será publicado, y si eso resulta así, te aseguro que me daré por satisfecho de este decanato. Los romanos hacen un desierto y lo llaman paz. Desde 1983 y hasta hace no mucho, esta leyenda cubrió parte de la fachada de nuestra facultad. Fue pintada por disposición de Fernando Prieto, el primer decano normalizador posterior a la última dictadura. Es una cita original de Tácito. Y el 13 de agosto de 1966 abrió la solicitada que los docentes de Filosofía y Letra publicaron en el Diario de la Capital de Rosario. Allí ratificaban las renuncias presentadas en repudio a la intervención de las universidades y a la embestida policial de la Noche de los Bastones Largos. Junto a Ramón Alcalde, Ángel Capelletti, Susana Petrucci, Beatriz Rabassa y Zulema Solana, entre otros, Adolfo Prieto firmó esta solicitada y días más tarde, el 5 de septiembre de 1966, presentó su renuncia personal. La carta es un testimonio de tiempos difíciles en la tradición letrada de los tiempos argentinos difíciles. Y a juzgar por el tono y el contenido, ya lo era para Adolfo en el momento de escribirla. Una pieza histórica y autobiográfica, política e introspectiva, y bien en el sentido en que él mismo había estudiado las memorias de Belgrano, de Sarmiento, de Mansilla, en su libro sobre el género de 1962. Denuncia, balance, compromiso. Las tres actitudes críticas que su generación había vuelto programáticas están en esta carta. Prieto renuncia, pero no sin antes condenar el nuevo régimen represivo, ajustar las cuentas muy gananciosas de su labor académica y puntualizar su responsabilidad ética con la universidad pública. Hoy la voy a leer completa para terminar. Con fecha 13 de agosto suscribí con un grupo de colegas un documento público en el cual se expresaba que la reincorporación de todos los profesores renunciantes en el ámbito de las universidades nacionales como consecuencia de la promulgación de la Ley 16.192 y de incalificables actos de violencia policial, era un paso especial y previo a cualquier discusión del problema universitario. La verificación de ese paso ha quedado ya imposibilitada por la aceptación de numerosas renuncias. El hecho confirma la insistencia en el error inicial en el que se gestó esa ley y en los escasamente felices procedimientos con que se ha pretendido ejecutarla. En el orden local,
Estos procedimientos han configurado un cuadro en el que se hace imposible el ejercicio normal de la docencia y de las tareas de investigación. La abrumadora presencia de efectivos policiales, cuya fiscalización intimidatoria del orden cuestiona evidentemente su legitimidad, y la confección de edictos y resoluciones que lesionan el concepto de una universidad abierta a la libre concurrencia y enrarecen la atmósfera propicia para la expresión de las ideas, cierran ya toda expectativa y avalan mi determinación de renuncia. Al renunciar a mis cargos de profesor titular de literatura argentina y de director del Instituto de Letras, interrumpo una labor de 7 años a la que he entregado la mayor parte de mi tiempo, mi responsabilidad profesional y mi voluntad de trabajo. Las 5.000 piezas bibliográficas de una biblioteca que no contaba más de 300 al hacerme cargo del instituto, los 15 títulos publicados con su sello editor y la firma de mis discípulos en muchos de los más sobresalientes trabajos de ese fondo editorial, son un testimonio que no desdeño proclamar con orgullo al renunciar al desempeño de los cargos que me fueron confiados. Y son un testimonio también del desgarramiento que me significa esta actitud. ¿Acaso el marco de referencia necesario para ponderar la dimensión de aquellos principios sobre los que creo posibles y justificables la idea y el contenido de una universidad nacional en la concreta circunstancia histórica que nos toca vivir? Nada más. Yo en realidad pasé muchos años, por no decir décadas, queriéndolo conocer a Prieto y envidiando a la gente de Rosario que se había formado con Prieto. O sea que mi conocimiento es tardío, aunque lo veía pasar con esa discreción que lo volvía casi invisible por los pasillos del Centro Editor cuando iba a buscar, en una época pre-internet, iba a buscar los originales de capítulo, pero su discreción era invisible y mi cortedad frente a ese profesor que yo hubiera deseado tener como profesor era tal que no intercambiamos palabra. O sea que mi conocimiento de Prieto es muy tardío. Cuando con Carlos publicamos libros sobre autobiografía, Prieto no estaba en la Argentina, que yo recuerde, o sea que tampoco ahí eso fue por carta. Y lo que puedo recordar es, para mí, una escena fundamental, que fue cuando con María Teresa Gramuglio teníamos la cátedra de literatura argentina en la Universidad Recuperada de 1984. Y María Teresa me dice, Prieto va a estar en Buenos Aires, y lo invitamos a que viniera a dar una clase a esa cátedra. Clase que significaba para nosotros infinitamente más que para los estudiantes, porque los estudiantes todavía no habían tenido tiempo para tener ganas de conocerlo a Prieto. Mientras que nosotros, yo ya había pasado 20 años teniendo ganas de conocerlo a Prieto, y María Teresa, separada por los exilios que marcaron esos años. O sea que para nosotros fue quizás más significativa en ese momento, aunque es muy probable que los estudiantes que estaban allí presentes hoy la recuerden como una escena también fundacional y también de apertura de sus propias historias intelectuales. Yo no sé qué dijo Prieto esa noche. Esta confusión no solamente la he hecho acá, sino que la he hecho por escrito. No sé, porque mi tensión hacia esa figura y hacia la forma que hablaba y a cómo no se sentó, sino que se desplazó por el pasillo central de un aula en el entonces Hospital de Clínicas, donde funcionaba Filosofía y Letras, hizo que no recuerdo nada. Supongo que sería o sobre criollismo o sobre viajeros. Supongo que eran los libros que estaban en ese momento de Prieto. Creo que en curso de publicación, el de los viajeros, pero no sé qué dijo esa noche. O sea que mi conocimiento fue un conocimiento más del área de los afectos
de los afectos que después iban a desarrollarse verdaderamente, que del área del intelecto. Ya había sufrido demasiado tiempo no teniendo a Prieto como profesor, y esa vez decidí ser sorda y no tenerlo una vez más. Prieto me recuerda a mí ese deseo de haberlo tenido a Prieto como profesor, me recuerda a mí una experiencia que tuve en Brasil cuando lo conocí a Antonio Cándido, una figura que uno podría en muchos aspectos relacionarla con la de Prieto por su trascendencia institucional y literaria y de historia de la literatura. Que cuando yo lo conocí a Antonio Cándido, yo lo que hice fue aborrecer inmediatamente a todos los que habían hecho el doctorado con Cándido, porque yo dije, todos estos hicieron el doctorado con Cándido y yo ni siquiera hice el doctorado y mucho menos con Cándido. Y en la Argentina ni siquiera hice el doctorado y mucho menos había sido estudiante de Prieto. O sea que en realidad lo conocí, yo diría poco. Una foto donde yo estoy en su casa de Gainsville con la negra y Adolfo, creo que es la única foto que tenemos juntos, una foto del año 89 o por allí, donde yo había ido a Gainsville invitada por él a dar una conferencia, yo estaba en Washington en ese momento, pero mi relación fue de un enorme deseo y de una baja calidad de anécdotas en el sentido de que no las tenía, no las tengo. No tengo muchas anécdotas con Prieto. Y tenía la misma relación de envidia a quienes habían sido sus estudiantes que tuve después cuando conocí a los que habían sido sus estudiantes, los estudiantes de Antonio Cándido, Roberto Schwarz, Jorge Schwarz, etcétera. La misma relación de envidia. Nosotros sabíamos que acá en Rosario se estudiaba mejor, que estaba Prieto y que tenía mejor formación. Y eso lo comprobamos cuando, llegada la dictadura del 76, María Teresa Gramuglio vino a Buenos Aires, viajó a Buenos Aires para vivir allí perseguida, con la persecución de las 3A, y se incorporó al grupo semiclandestino, Sebre Underground, de discusiones literarias, donde efectivamente comprobamos la solidez que tenía esa mujer de nuestra misma edad, que ya la había demostrado en artículos que nosotros conocíamos, publicados en la revista Los Libros, etc. O sea que poco podría hablar. Es el integrante originado en el grupo de la revista Contornos que menos conozco. Es decir, el que tuve estos avatares que impusieron las dictaduras, que impuso la vida de la universitaria y, por supuesto, la estancia en vivir en dos ciudades diferentes. Bueno, como decía recién Beatriz, Prieto era de esos tipos que uno dice, pucha, ¿por qué no lo tuve de profesor? ¿No? Yo lo leí bien temprano, ahora que repasé en el libro de Nora esa trayectoria. Lo leí aquí en Rosario, en una revista que se llamaba Fichero. Después me iba a enterar que Fichero era una especie de encuentro entre la gente de Contorno y la gente de Poesía de Buenos Aires. Y ahí había un artículo, creo que el segundo número de... No estoy recordando de aquel tiempo, no tengo tanta memoria, porque eso lo volví a ojear. Un artículo sobre Boedo y la literatura social, Adolfo Prieto. ¿Por qué leí ese artículo? Esa revista en principio y ese artículo. No sabía quién era Adolfo Prieto, no sabía qué era el grupo Boedo, no sabía qué quería decir la literatura social. Es decir, no había ningún conocimiento que me llevara a esa revista, sino este hecho. Yo estudiaba medicina aquí en Rosario y tuve una discusión intelectual con un estudiante de medicina, aquel que me llevaba unos años, no muchos años, unos años. Bueno, y tuvimos una discusión de político, ideológica. Él era un sartriano, existencialista, y yo no me acuerdo qué era, pero él tenía muchos mejores argumentos que los míos. Bueno,
Entonces me quedé mascullando y me fui a mi pensión y dando vueltas diciendo por qué no le dije esto. Yo, bueno, pasaron unos días y concluí que mejor que quedar masticando el rencor por mi mal papel era ir a pedirle las cosas que él leía. Así que fui a su pensión. Bueno, y él efectivamente, él con mucha generosidad me dio... Es probable que algunos lo recuerden, algunos o algunas. Se llamaba Néstor Melgrati, era un estudiante de medicina. Creo que después se dedicó al psicoanálisis, se fue a volver al Chaco, de donde era. Bueno, me prestó unos libros de Merleau-Ponty, una revista que llamaba Revista del Mar Dulce, no sé si alguna de Contorno, y Fichero. Bueno, ese fue mi... Y lo único que me quedó de esa lectura era ese nombre. Unos años después, yo ya no estudiaba medicina, sino letras en una facultad, ¿cómo llamarla? Periférica, la Facultad de Humanidades de Resistencia. Y hay un concurso para cubrir la Cátedra de Literatura Argentina 1. Y el jurado está Adolfo Prieto. Para entonces yo ya sabía quién era Adolfo Prieto, qué era Contorno, qué eran los Viñas, Ismael y David. Entonces la pequeña agrupación reformista que éramos, era una minoría, una reducida minoría, la de los reformistas, fuimos a verlo a Adolfo, ¿no? Y hoy se lo contaba a Martín, ¿no? Tenía, me acuerdo, un saco gris, pantalón, no sé, azul, supongo así. Elegancia discreta, ¿no? Y estilo de buen mozo argentino, es decir, bigotes, ¿no? Le gustó a las chicas enseguida. Y entonces le dijimos si no nos podía dar una charla, una conferencia. Y dijo que no tenía nada preparado. Cosa que me produjo, ¿cómo? Nosotros pensamos que alguien como él, de una, ¿no? Como dice, ¿de qué querés que hable, no? Pero no, y ahí apareció el carácter de profesor, muy serio que tenía Adolfo. Pero dice, podemos conversar, preguntas y respuestas. Bueno, y ahí estuvimos un rato, hablamos de literatura argentina, de lo que sabíamos entonces y preguntas en torno a la literatura nacional, que era la cuestión que daba vuelta y que pensábamos que él era. Pasaron los años, yo nunca le recordé este encuentro, creo, y volvimos a vernos cuando él, después del fin de la dictadura, después del 83. Y ahí comenzó una relación. Y yo de alguna manera lo adopté, pongo entre comillas, como un maestro. En el prólogo que escribí para la edición del libro Ensayos Argentinos, ahí destaco, entre los, creo que los tres nombres, a quienes nosotros hacíamos un saludo por todo lo que le debíamos, y el de Adolfo era uno. Después comenzamos una relación que, como digo, que no era frecuente, porque él estaba acá, yo estaba en Buenos Aires, pero cuando iba a hacer el libro La Argentina del siglo XX, yo vine a verlo, para invitarlo, pero también para consultar. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece aquello? Y él, como siempre, muy medido, ¿no? Sugiriendo... Y así funcionó más de una vez en que vine a verlo, siempre aprovechaba la visita para preguntarle cosas. Bueno, una vez le dije, me gustaría sacar en los ensayos de literatura argentina. Yo tenía entonces una colección en una editorial que se llama Nueva Visión. Y cuando propuse me dijeron, no, un libro de Argentina, literatura argentina, no hay mercado, etc. Bueno. Y quedé con esa deuda, para mí,
Pero pude saldarlo en la colección que dirijo ahí en la editorial de la Universidad de Quilmes. Sería una hermosa edición con un prólogo notable de María Teresa Gramuglio. Bueno, esa fue mi experiencia Prieto. Eso. Revisando los números de Punto de Vista, me detuve más que nada en un cuestionario que ustedes le enviaron a Adolfo, que parecía ser Adolfo iba a ser el primero que respondiera al cuestionario, parecía que iba a ser una serie de preguntas a diferentes intelectuales que se publicó en la revista Punto de Vista, con unas preguntas puntuales sobre la relación entre la universidad, la investigación y la crítica cultural. Adolfo respondió en ese cuestionario y contó un poco su experiencia acá en Rosario, como más que nada como director del Instituto de Letras. Hay ahí también algo que le dicen ustedes que parece no molestarlo, pero sí hacerle un poco de ruido, porque ustedes de alguna manera comparan el proyecto de la revista Contorno, no lo comparan, oponen en la tradición de Rojas y de Martínez Estrada el proyecto de la revista Contorno, que a mí hoy me parece muy pertinente, pero que Adolfo le hizo un poco de ruido. Más que nada el nombre de Rojas, digamos, ¿no? También ustedes, creo que no sé cuántos números antes, le hacen un reportaje a David Viña sobre la revista Contorno, que es una revista que casi todas las revistas la encuentran como antecedente, digamos, ¿no? Y bueno, es un reportaje, por supuesto, muy, muy citado, muy canónico. Pero bueno, me gustaba esta cosa, ¿no? Del reportaje a David Viña sobre la revista Contorno y después el cuestionario a Adolfo, porque acá en Rosario creemos que la figura de Adolfo o la importancia de la figura de Adolfo en la generación de nuncialistas se vio un poco obturada por la figura estentoria de David Viñas, ¿no? Acá tanto Beatriz como Carlos han... la nota en la personalidad de Adolfo que han subrayado es como la discreción o el tono o los tonos bajos de Adolfo, que acá todos conocieron, o si no lo conocieron de oídas lo saben, ¿no? Sus tonos bajos, ¿no? Bueno, me gustaría que reflexionen sobre eso, porque bueno, estaban ambos en la revista cuando todas las colaboraciones de Adolfo en la revista Punto de Vista. Bueno, estaba María Teresa también en el consejo de edición de la revista, y se publicaron 3 o 4 colaboraciones de Adolfo, un ensayo sobre el estructuralismo, después una conversación con María Teresa sobre el público, digamos, la noción de público, etcétera. Pero bueno, del paso de centro de editor Punto de Vista, que era lo que se planteaba como tema de la charla, me gustaría que ustedes piensen la figura de Adolfo en el marco de la revista Contorno y la decisión de incorporar o de ver o de ubicar esa revista como un antecedente importante de Punto de Vista, ¿no? A ver, no quiero generalizar, pero creo que en el caso de... Conozco la opinión de Beatriz. Probablemente si estuviera aquí María Teresa coincidiría. Pero ¿en qué? En que decidimos asumirnos como los que continuaban la empresa de Contorno. En lo que tenía de revisión crítica de la historia literaria, cultural, intelectual de la Argentina. Y en cierto estilo crítico que estaba
un poco disimulado por el hecho de que estábamos bajo la dictadura, pero yo creo que ese es un sentimiento, no digo compartido por todos, ¿no? Porque también era parte del grupo Ricardo Piglia, ¿no? Así que no sumaría la opinión de Ricardo a esta. Y después algunos otros colaboradores estaban más lejos, como podría ser el caso de Hugo Bessetti. Bueno, para tratar de responder de manera que no sea tan larga, pero yo diría así, en la trayectoria de Adolfo, tal como la reconstruiste o la construiste vos, porque en realidad no existía, sino la hiciste ver vos, uno puede distinguir, grosso modo, algo así como dos etapas. Una etapa, digamos, que va de Borges y la nueva generación, 1954, hasta 1967-68, es decir, el cierre de la experiencia Capítulo y su diccionario de la literatura argentina. Y ahí caracterizaría a Adolfo en relación con ese programa de grupo. Nunca formulado aquí y allá, no siempre de la misma manera, pero que uno podría reconocer, ¿no? A ver, ¿qué rasgos? Yo diría una visión moral de la literatura y la política. Una idea dramática de la historia argentina y una relación dramática con esa historia. Yo creo que hay dos episodios o momentos, ¿no?, de esa historia que son, ¿cómo se llama?, iluminadores para esta visión. Uno es la de Rosas y el rosismo y el conflicto entre un jefe popular y la élite intelectual. Y no creo que resulte difícil imaginar el peronismo y los jóvenes de contorno, ¿eh? Una misma fractura, un jefe popular, masas que se movilizan. Yo creo que esa idea de una historia dramática y una relación dramática con la historia. En un artículo que creo que vos incorporás a tu antología, está esa Peronismo y Neutralidad, un artículo de Adolfo, cuya tesis central, llamémosle así, es que del peronismo no se puede hablar con objetividad, es decir, tomando distancia. Estamos como incluidos en en su órbita. Podemos dar testimonio, hablar como testigos. Su curso sobre proyección del rosismo en la literatura argentina. Y después el libro central de esa etapa, aunque hay otros trabajos también centrales, que es la literatura autobiográfica argentina, pertenecen a este primer momento. El momento en que, como digo, caracterizar la trayectoria te lleva siempre como en un vaivén a la referencia a contorno. Y yo diría en la segunda, aquella que va más o menos de mediados de los 70 hasta 1996, podemos hablar de los libros de Prieto, grandes libros, ¿no? El libro sobre la literatura criollista y después Los viajeros ingleses, sin ninguna referencia a contorno. Sin ninguna referencia. Yo diría que el mejor libro que se ha escrito de sociología literaria, que se ha escrito en la Argentina, es el discurso criollista, que está a distancia de la sociología literaria tal como aparece en su libro Sociología del Público Argentino. Ahora aparece la cuestión del público, pero ahora elaborada de una manera que no era pensable en el marco de esas preocupaciones de el público en el libro Sociología del Público Argentino, que sacó en el, no sé, 50 y tal, en Leviatán. Igual no debe llamarse sociología, esa es como imposición de la editorial. Era una palabra que sí, él, sí, la había... sí.
Otra cosa que marca esta especie, abismo es una palabra exagerada, esa discontinuidad, que yo creo que es importante. El modo en que él lee su artículo, la literatura argentina y su público, es decir, la ponencia o la conferencia que él dicta en el encuentro sobre arte contemporáneo en Santa Fe, ¿era eso? Sí, bueno, el modo, lo que él escribe muchos años después, un poco pensando a partir de lo que María Teresa Gramulio había señalado, pero ahí era evidente que no le resultaba fácil reencontrar aquel Adolfo Prieto que había escrito. Así que yo hablaría de esta discontinuidad y por qué Contorno aparece muy importante en el primer tramo y no tiene ni... Podría uno contarlo como dato biográfico, pero no a la luz del trabajo, ¿no? El trabajo, yo diría que el libro sobre los viajeros pone en cuestiones radicales que se plantearon sobre los orígenes, los comienzos de la literatura argentina, con la idea de encontrar un momento que lo que no se había hablado nunca, el desierto, se terminaba esa cuestión. Eso es lo que se me ocurre. Bueno, después de todo lo que dijo Carlos, yo tengo muy poco para agregar. Más bien voy a hacer una mirada retrospectiva de... No, ya está visto lo que se dijo en punto de vista, lo que pensó en punto de vista. Prieto fue la persona menos pensada para realizar el acto que realizó en Contorno o en el grupo Contorno. Y esto me parece, visto hoy, muy interesante, en el sentido de que eran todos boxeadores ahí, todos, eran todos boxeadores. Ahora, el que hizo el gesto de ruptura radical fue Adolfo, que es Borges y la nueva generación. Entonces ahí es como los destinos se traman de una manera que uno no termina de entender cómo y por qué. Sabemos que Viñas lo impulsó, sabemos que después Viñas comentó elogiosamente ese libro, pero la idea de que en un grupo que vivía revisando, vivía peleándose en los cafés, que tenía excelentes polemistas, algunos duraron poco en Contorno, como Mazzotta, en realidad su paso fue muy, muy breve por Contorno, o como Sebrelli, pero los hermanos Viñas eran excelentes polemistas, el que hizo el gesto de mayor radicalidad fue Prieto. Con el peso que tiene la radicalidad cuando se realiza en el marco de ese trabajo colectivo, que es que le tocó que 3 años después Borges ganó el Formentor y Borges subió como la nueva estrella del panorama literario mundial, mientras que el escritor del corazón de Prieto, Martínez Estrada, bajaba sepultado bajo los golpes de Sebrelli. O sea que esto se dio y esto también es Contorno. Estos encuentros y desencuentros con los programas que se fueron dando. Pero lo que yo quería señalar, entonces ya como nota pie de página, es que el gesto más radical de Contorno fue Borges y la nueva generación. No lo que pensaron sobre Marechal, no, sino ese, ahí, ic Rodus, ic Salta, ahí había que saltar. Y ese salto lo pegó Adolfo, que quizás él mismo se pensara como la persona menos pensada para dar ese salto, mientras que los Viñas andaban agitando en los bares. Y lo pegó como sucede cuando se pegan esos saltos, que lo pegó justo en el año equivocado. Justo en el año equivocado. 3 años después viene el Formentor y Borges, ya decir la palabra Borges sin ser acompañada por una ristra de adjetivos que lo consagraran como el mejor escritor del siglo XX era imposible. Desde John Barth en adelante y desde John Barth para atrás, eso era imposible. Entonces, esas son las cosas que quizás, lo estoy pensando ahora no en este momento, sino en los últimos años, porque volví a leer Borges y la nueva generación. Esas son las cosas que quizás uno no valoraba lo suficiente cuando revisaba la revista Contorno.
que uno participaba de la incomodidad que se decía que sentía Adolfo con Borges y la Nueva Generación. Mientras que uno tenía que decir, Adolfo es el gesto de Beginnings que para Eduard Said es el que funda un nuevo campo, es el que funda, hace posible, aunque ese gesto en sí mismo no sea el mejor gesto, es el que hace posible que ese campo sea fundado. Pero uno participaba de esa incomodidad porque creo que se hacía solidaria con la incomodidad de Adolfo. Y hoy ya podemos todos pensar las cosas de nuevo y decir, ¡viva Borges y la Nueva Generación! Ay, me da mucha gracia porque le hubiera molestado, creo yo. ¿Cómo le hubiera molestado que sumen a que se hable de ese, de este libro? Sí, bueno, es algo que yo creo también, ¿no? Que no en vano el libro se llama como se llama. No en vano el libro se llama, no se llama la obra de Jorge Wilhelm, se llama Borges y la Nueva Generación. Es algo que siempre estuvo bastante obturado, ¿no? De todas maneras, para salir un poco de ese libro que... Y que Carlos ya trajo los dos grandes libros de Adolfo, que son clásicos de la crítica argentina, que es el libro del criollismo, que parece que Carlos prefiere, y el libro de los viajeros, que me gustaría también que... ¿qué significaron esos libros? ¿O cómo ven ustedes? Ya que digamos, la periodización que hizo Carlos respecto de la primera parte de la obra de Adolfo, o sea, desde Borges y la Nueva Generación hasta la literatura autobiográfica argentina incluida, y después ese lapso en que Adolfo no escribe libros, digamos. Hace una única recopilación, que son los Estudios de Literatura Argentina, es el único libro de recopilación de ensayos que publica Adolfo. No es el único, en realidad son dos, porque Conocimiento de la Argentina también es un libro de recopilación de estudios, pero no era un formato que le resultaba cómodo, ¿no? Es claro que no era un formato que le resultaba cómodo, que lo suyo era grandes temas, ¿no? O sea, su deseo de escribir una historia social de la literatura argentina, que es un deseo muy profundo, que seguramente tiene conexiones con la generación denuncialista, como nos gusta llamarla, y con Ricardo Rojas, tal como lo vieron ustedes en Punto de Vista, se resuelve, creo yo, en esos dos grandes libros que no hacen una historia totalizante, pero que eligen... dos motivos muy centrales de la historia de la literatura argentina, según creo yo, y con composiciones muy, muy novedosas. Así que, bueno, me gustaría que... Ya Carlos adelantó algo sobre el libro del criollismo, del que escribió una reseña muy, muy buena. Tengo que aconsejarla, porque para leer ese libro es como bastante central, la reseña que escribió Carlos. Pero... Bueno, como para ir terminando, digamos, el lugar de esos libros en una historia de la literatura argentina o de la historia crítica o social de la literatura argentina, y cómo son, como bien lo ilustró Agustina con la carta tan alegre del Adolfo Investigador, cómo son siempre... resultados de investigaciones universitarias, ¿no? Fundamentalmente el libro sobre el criollismo, porque el libro sobre los viajeros ingleses es más bien un gusto personal de Adolfo, que también se puede ver, y no me voy a prohibir nombrarlo, en su libro de poemas, que está, creo yo, que se puede leer junto con el libro de los viajeros, ¿no? Y que fue editado también casi juntamente con el libro de ensayos de Conocimiento de la Argentina. Así que, sí, el lugar de esos dos libros o de algún otro libro que consideren más significativo en la historia de la crítica argentina, digamos, ¿no? No era que sea una entrevista, sino que era un conversatorio. Yo voy a ser muy breve, porque hay cosas que parecen fáciles hoy y que uno tendría que tomarlas en perspectiva histórica.
El libro de Prieto sobre autobiografía es completamente novedoso. Hoy no hay persona humana que no escriba o su autobiografía o investigue autobiografía. Es un tema de onda hace 30 años. Y desgraciadamente para la literatura es un tema, además, donde la gente escribe sus autobiografías, novelas autobiográficas, cuentos autobiográficos y demás. Cuando Prieto escribe ese libro, ese era un tema novedoso. Alperindongui había estado ahí, o iba a estar, el artículo de Tulio es anterior, o bueno, o sea que es absolutamente novedoso. Y entonces eso hay que remarcarlo, porque lo que hoy parece que la crítica literaria hace, ustedes saben que hay bibliotecas sobre teoría de la autobiografía, bibliotecas, desde el libro de Lejeune en adelante se llenaron bibliotecas. Lo que hoy parece que es un va de suyo en la crítica literaria no lo era. Tanto no lo era que acá voy a enunciar mi hipótesis de plagio, que Guillermo Ara dio un curso de autobiografía que no puede haber sido posterior a 1963 y creo que fue del 62. Y dio un curso de autobiografía en la literatura argentina, que yo pienso que proviene la idea, no porque ahora no se le hubieran podido ocurrir algunas ideas, pero pienso que proviene la idea de algo que escuchó de Prieto o de algo que se escuchó en un congreso, en una, porque estaba, cuando yo encuentro el libro de Prieto, que lo encuentro obviamente después porque encuentro la edición de Jorge Álvarez, yo digo, ah, pero acá era el curso que yo tomé con Guillermo Ara, este es exactamente ese curso. O sea, eso habría que arrastrarle la filología a Ara, no sé dónde están los papeles de Ara, si es que dejó algunos papeles. Era un profesor bueno, pero no, por eso queríamos tenerlo a Prieto. Era un profesor bueno, pero por eso queríamos tenerlo a Prieto en Buenos Aires. O sea que yo creo que hay que recalcar la novedad de ese libro. Por supuesto que la percepción de la dimensión criollista en la literatura argentina es muy anterior al libro del criollismo. Yo no sé en qué circunstancia me hace indicaciones sobre el criollismo de La Vanguardia a mí. Es decir, que me regala una forma de vida. A partir de ahí viví con el criollismo y La Vanguardia. Me regala una forma de vida. No sé en qué circunstancia me hizo esas indicaciones, pero creo que son muy viejas. Quizás leyendo el prólogo de una pésima antología que yo hice de la revista de Martín Fierro y que Prieto me haya dicho, mira, acá te falta esto. Quizás haya sido esa, pero me regaló una forma de vida de varias décadas. O sea que la preocupación de rastrear el criollismo en La Vanguardia, y por supuesto el libro del criollismo es la culminación de una investigación, es esa. Y para terminar, me gustó mucho que Agustina dijo que Prieto le había escrito que 4 semanas eran prácticamente la realización de una utopía. Digo, fíjense las condiciones de trabajo en un investigador ya consagrado. Hoy un becario le dicen que tiene que estar 4 semanas en una biblioteca y directamente denuncia a su director de tesis por trabajo excesivo. 4 semanas con la Lehmann Nietzsche, que quien lo haya visto eso, era condición de trabajo ideal ya para un crítico, historiador y profesor consagrado. Digo, ¿cómo han ido cambiando nuestras condiciones de trabajo en ese punto, ¿no? Me parece que la carta nos da ese dato que refleja la dureza de la materialidad ahí, ¿no? A ver, quiero decir solamente dos palabras. Sobre el libro Los viajeros ingleses y los comienzos, la fundación de la literatura argentina. Porque yo creo que ese es un libro también fundador, ¿no? Sacude el suelo. La idea de que la literatura argentina nace con el rosismo era un tema de contorno. A ver, para decirlo mejor, estaban Rojas, pero contorno, esto quiere decir en este caso un nombre propio, David Beña.
le transmitía una dramaticidad muy grande a ese comienzo, ¿no? Bueno. Pero un poco antes, o más o menos al mismo tiempo, Martínez Estrada dice, algo así también, él no piensa que con la Lira Argentina, o con Juan Cruz Varela, o con, no sé, Vicente López y Planes, comenzara nada que de lo que valía la pena, que con Echeverría, La Cautiva y sobre todo El Matadero, etcétera, y después, bueno, y obviamente Sarmiento, comenzaba realmente una literatura que hablaba de nuestras cosas. Y llama la atención sobre los viajeros, que también fueron los que nos enseñaron a ver gauchos y no sé qué. Quedó ahí. Ninguno va a seguir esa pista. Quiero decir, la pista Martínez Estrada. Excepto, muchos años después, Adolfo Prieto. Y va mucho más allá que una sugerencia. Para poner de relieve, no para negar el carácter fundador de esos textos, sino para mostrar, ¿cómo decirlo?, la originalidad dependiente de esos textos. Y la ilusión de un discurso primero, porque si uno dice, bueno, estaban los viajeros ingleses, sí, pero tira uno del hilo y dice, no, estaba Humboldt, porque en realidad escribía según una serie de esquemas, de modo que se abra una cadena. No diría infinita, pero enorme. Y esto era ir contra muchas de las ideas que Prieto tiene en el comienzo. Y es ahí donde yo veo esa discontinuidad y el inicio de alguien que uno ya no lo pone en continuidad, vuelvo a decir, con contorno. Y eso lo hace a una edad en que él, bueno, había escrito cosas notables, el libro de literatura autobiográfica argentina, lo era, efectivamente, pero hizo. Así que este libro, si uno dice de gusto la literatura criollista, pero ese otro laborioso libro que llevó a leer donde aparecía las huellas del libro del capitán Head en La Cautiva de Echeverría. ¡Qué trabajo! Eso es lo que quería decir. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, si les quedó algo por decir, si tienen. O alguien del público les quiere preguntar algo a Carlos y a Beatriz. Y si no, bueno, en fin. Creo que con la modestia de Adolfo ya estaría abrumada. Abrumada. Sí. Ya me parece que... Ya está, Agustina. ¿Eh? Bueno, muchas gracias entonces y...